otro lado es cierto que está Radio Rebelde, deberíamos en este momento estar con Nahuel Bianchi y Tomás García, si es que todo es cierto. Hola, Nahuel. ¿Cómo le va, compañero? Buenos días. Todo es cierto, me encanta, qué maravilla. No pasó nada. Me encanta este momento radial de juntarse. Nosotros somos Radio Rebelde, le digo a sus oyentes, y ustedes, para nuestros oyentes, es la radio más 104.7 FM, obviamente, y el clásico programa de televisión y de radio conducido por Santiago Cuño, 1+1=3. ¿Cómo andan, compañeros? Sí, muy bien. Charlando un poquito acá sobre las declaraciones que ha hecho el señor Erwin Meguian sobre el traficante de órganos, tomando distancia larga de este loco psiquiátrico, cosa que llama la atención, ¿no? Porque no se le conoce ni la voz ni la cara a un Meguian, salvo en la foto cuando lo condecora la reina de Inglaterra. Justamente, prácticamente, nosotros quisimos entrevistarte a vos, y lo estamos haciendo, Santiago, por este tema, era lo más importante, así que es maravilloso, porque hace cuatro meses nosotros entrevistamos y realmente, bueno, el que puede buscar la entrevista, 4 meses en política y con el fenómeno de Milei es un montón de tiempo, y realmente el que quiera buscar la entrevista en YouTube, realmente, Santiago, lo que se dice en el barrio, las pegaste todas, lo que dijiste en ese momento. Y además quiero decir, y también que está tu audiencia, es que yo varias cosas no estaba de acuerdo con vos en ese momento, y después se dieron las cosas que vos dijiste, así que lo quería dejar realmente, porque bueno, cuando es así hay que decirlo, me parece. Santiago, pero entonces, ¿cómo nos interesa mucho saber cómo ves esto? ¿Qué es? ¿Es una mojada de oreja? ¿Un Equián lo soltó? ¿Cómo lo ves vos, que siempre sabes mucho de estos temas? Mira, claramente Urnequian no improvisa, y menos a su edad. Está más cerca del infierno que compartir un asado con los amigos, si es que le quedan. Pero es una decisión central en la vida de Urnequian, porque obviamente tiene una relación con Bergoglio, hoy el Papa Francisco, desde los tiempos de Bergoglio como obispo de Buenos Aires, o sea que no va a dudar en elegir entre el traficante de órganos y el Papa por el Papa. Y creo que este muchacho cruzó un límite en la paciencia de Urnequian, que si bien es un tipo que siempre ha especulado, es contratista del Estado desde que nació, su fortuna la amasó entre contratos de explotación estatal y estafas múltiples con relación a sus vínculos con el poder, a los cuales financia para después recibir favores, pero hasta acá llegó. Algo ha pasado claramente en el entorno cercano, y alguna información está manejando Urnequian que no está manejando el resto de los mortales argentinos, por los cuales sale a tomar distancia, sale a decir: no me interesa quedar pegado con este señor. Y eso es una definición muy importante, es una señal muy importante. Urnequian había apostado a Guado de Pedro, ¿no? Urnequian era casi el promotor de la candidatura de Guado de Pedro, y hoy, digamos, toma distancia bien marcada con sus declaraciones de alguien que muchos quieren instalar como un irremediable ganador de las elecciones, y yo estoy convencido que el presidente va a ser Sergio Massa, y que tal vez Urnequian empieza a ver lo mismo que veo yo. Claro, entonces vos lo que decís, que bueno, más allá de que le puede haber molestado las palabras sobre el Papa, en realidad Urnequian está viendo mucho más allá de esas palabras sobre el Papa, está viendo otras cosas, y una de esas cosas puede ser de que ve el futuro a Sergio Tomás presidente, y no se quiere quedar pegado. Entonces, para vos acá, en este momento, no es solo una mojada de oreja, sino que le suelta la mano para vos. Yo creo que Urnequian está viendo el balotaje y está tomando posición pública y se está acomodando a lo que él cree que va a pasar. En su manejo de informaciones está viendo un balotaje, y en ese balotaje está viendo a Massa, claramente, porque esto es irremediable desde el punto de vista de las declaraciones. No solo lo ningunea y lo trata de burro y lo tira abajo del tren, sino que obviamente
se coloca bajo el ala de sus acuerdos personales con Bergoglio, hoy el Papa Francisco, que tienen más de 25 años de antigüedad. O sea que, a la hora de elegir sus intereses, claramente ya eligió. Y eso marca una tendencia hacia el empresariado de dónde hay que estar. O sea, Urnequian también tiene un algo así como planetas satélites que rodean su actividad empresarial. Por ejemplo, el Canal América, donde todavía sigue siendo socio porque él es el fundador del Grupo América. De hecho, el Grupo América es el dueño de Aeropuertos Argentina 2000. Con lo cual, estamos hablando de alguien que en esos satélites marca tendencia y le dice al empresariado, ojo con este loco, yo no tengo nada que ver. En el reportaje dice, miente descaradamente y dice, yo no conozco a este señor era un empleado de los 3.000 empleados que yo tengo, que trataba con un gerente de su área que me traía la información financiera, y la verdad que es un empleaducho más de los 3.000 que tengo y no tengo idea quién es. Con lo cual, toma mucha distancia, no es que dice, bueno, ahora se equivocó, yo no comparto, no, lo trata como un cadete de la empresa, bueno, sí, le pagamos un contrato a este boludo para que nos diga qué opinaba del precio del dólar y hasta ahí, y la verdad no sé ni cómo es, lo conocí por televisión. Entonces, claramente hay un final de época, ¿no? Hasta acá llegó Urnequian. Lo cual para vos, Santiago, es mentira que era un empleaducho y casi no lo conocía, ¿no? Es mentira, sí, sí, es mentira. Claro. Después, yo conté la anécdota de cuando Urnequian me llamó a mí para ofrecerme ser Milei y claramente le dije, mire maestro, usted conmigo no dura 12 horas, ¿no? Entonces, para ser cortés y agradecerle el almuerzo, le agradezco mucho y le digo que no. Es lo mejor que usted puede hacer conmigo, aceptar que yo le diga que no, porque si no vamos a terminar muy mal. Así que le agradecí el almuerzo, que lo gestionó un empleado de él, que era presidente del Banco Provincia, que era a su vez nombrado por Scioli, que es socio de Urnequian, que le había entregado las concesiones de las autopistas de la costa y le había entregado los sectores energéticos de la provincia de Buenos Aires. Daniel Osvaldo, el 2, ¿no? Daniel Osvaldo Scioli, hoy tiene trabajando a Nicolás Scioli con Milei. Así que habría que pedirle a Daniel Osvaldo que cuando va al comité de campaña de Massa presidente, que por favor no lo lleve los hermanos hasta la puerta porque trabaja para Milei, ¿no? Lo mandó para ahí. ¿Y cómo queda Milei entonces ahora? ¿Cómo pensás que queda Milei con este duro golpe por ahí? No tan público, no tan para el público en general, pero sí un duro golpe interno. No, lo que más sufre es el recorte claro y definido de una frontera con el empresariado de la Argentina, que le dice, de flaco, estás muy loco. O sea, la verdad, estás muy trastornado. Y toman distancia clara y expresa, y eso también marca que quieren garantías de seriedad y de institucionalidad. A ver, ningún empresario quiere un país prendido fuego en guerra civil, ¿no? Ninguna empresa que presta servicios gana dinero en una guerra civil. Entonces el empresariado empieza a pensar que con este loco psiquiátrico la Argentina se prende fuego, y ellos tienen muchos problemas en una Argentina prendida fuego. Porque en una Argentina prendida fuego los empleados no van a trabajar, ¿no? O sea, nadie llega a las 8 y ficha y labura. Están todos viendo cómo comen, qué hacen, que no los maten en la calle. Entonces, marchas, contramarchas, situaciones de violencia, un 2001 potenciado con narcotráfico. Entonces los empresarios dicen, no, esto no, flaco. Estás muy loco, muy loco. El empresariado quiere que Bergoglio venga a la Argentina antes de morir. El empresariado quiere al Papa en la Argentina haciendo un acto en la 9 de julio antes que el Papa no esté más. Y este loco psiquiátrico lo acusa de anticristo. Con lo cual, no existe posibilidad alguna de que los sectores medios, empresarios, con algún atisbo de seriedad, puedan seguir bancando esta situación. Santiago, ¿cómo ves el rol de Barrio Nuevo? Porque me hiciste acordar cuando dijiste que Urnequian era el impulsor de la campaña de Guado, me vino a la cabeza Barrio Nuevo, ¿no? Que también se pronunció a favor de la candidatura de él, y hoy en día parece que él está armando toda una estructura sindical a Milei. ¿Cómo ves ese rol? Mira, yo lo conozco a Luis hace muchísimos años, muchísimos más años de los que
de los que lo pudo haber conocido Guado de Pedro, o sea, cuando Guado de Pedro estaba todavía sin salir del colegio primario, yo ya era amigo de Luis Barrio Nuevo. Y Luis Barrio Nuevo lo impulsó y dijo que Guado iba a ser Perón, ¿no? Después, cuando Guado no fue candidato, Guado se está haciendo olímpicamente el pelotudo y no está haciendo nada por la campaña de Massa, cosa que él le hubiera pedido a Massa que sí haga por él. O sea, claramente hay una actitud de desalineamiento de las obligaciones que se generan a partir de exponerse políticamente y saber que uno puede ganar o perder. El dedo de Cristina no funcionó, esta vez perdiste, flaco, tendría que estar en la primera línea haciendo campaña por Massa, está guardado y haciéndose olímpicamente el pelotudo, con lo cual muestra que hay una clara expresión de ese sector de que no iban a acompañar a Massa, solo iban a hacer campaña si era Guado. Y Luis tiene una decisión de preservar poder, ¿no? De ponerse en una posición de preservación de poder. Entonces entiende que hay alguien que va a ganar y que si no fue Guado, que era su proyecto, tiene que ser el que gane. Y para él el que gana o el que va a ganar, en su análisis, que no es el Durmequian, es el traficante de órganos, y genera entonces una situación rara de apoyo a Milei, donde lo que busca es un posicionamiento de poder en el vacío absoluto de proyecto del traficante de órganos, que no tiene ni siquiera quien le sirva el café, ahí no hay nadie. Entonces, la posibilidad de tener a alguien que pueda ganar una elección que no tiene a nadie para poner ni siquiera de ministros, debe ser lo que lee Luis Barrio Nuevo y dice, bueno, me quedo con un gobierno, ¿no? Me subo por la puerta de atrás del colectivo y me quedo con todo. Y en ese escenario de poder y de construcción, evidentemente, si se le da esta última ficha, porque le fracasó la de Guado, cumpliría un objetivo de poder, como digamos, en la Argentina están acostumbrados a llevar adelante los sectores que creen que la política es pragmatismo, ¿no? O sea, que la política ha abandonado el perfil ideológico y de posicionamiento y que es nada más que administrar poder real. Entonces, bueno, un hombre que lo ha sabido hacer es Luis Barrio Nuevo a lo largo de los años, eso nadie se lo puede discutir, y él cree que es tiempo de quedarse con un gobierno que no existe en el caso que este loco psiquiátrico llegue a ganar, porque ve que no hay nada, no solo no hay fiscales, no hay ministros, no hay funcionarios, no hay directores, no hay nada. Así que yo supongo que las cuentas de Luis Barrio Nuevo son muy pragmáticas y apuntan hacia ahí, a quedarse con un gobierno que si se gana no tiene funcionarios porque todos los que los votan tienen 15 años, 16. Santiago, por último, porque no solo no queremos robarte tiempo a vos y mucho menos a tu programa, ¿cómo viviste, cómo lees primero las palabras de Kicillof sobre la música nueva que hay que crear, pero más que nada con la respuesta de Máximo y de Mayra de la Cámpora, de lo que es el núcleo de la Cámpora, en este momento una interna insólita que está sucediendo estos días? ¿Cómo la lees vos? Mira, yo le contestaría a los dos que se cruzaron con este problema de corcheas y semifusas, que hay una frase de Perón que le puede responder. Viste que Perón dejó para cada caso una respuesta, bueno, en la música también, y en la música Perón dijo de Alfonsín: me parece que este muchacho no toca guitarra criolla, toca guitarra eléctrica. Así que la contestación a estos muchachos sería que vuelvan a tocar la guitarra criolla, que vuelvan a la ortodoxia del peronismo y se dejen de hinchar las pelotas, porque hay una posibilidad en la Argentina de que lo peor y más nefasto del neoliberalismo criminal de la dictadura entre Videla y Martínez de Hoz, esta vez en vez de llegar por las botas, lleguen por los votos y tengamos que volver a enfrentar la noche más oscura de la Argentina en el medio de un caos, desorganización y niveles de ineptitud, torpeza y estupidez que pueden llegar a la Argentina a escenarios de violencia desconocidos. Sí, sin duda. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho. Vos, y ahí hay muchos compañeros, ¿no? Estás con muchos compañeros ahí. Acá está Nadia, Atilio Veronelli y Jorgito Porcel Jr., que los está escuchando atentamente. Ah, mirá qué bien, bueno. Te estuve viendo recién la grilla de Radio Rebelde, una programación muy linda, ¿eh? Ahora, bueno, es más, le gustó más para allá, Jorgito Porcel. Ahora, en lugar, para nosotros es
recuperar tres facturas por programa. Sí, por favor. Sí, esto genera toda una situación de economía positiva, ¿no? Alguien que sabe mucho de rock, ¿no? Jorgito Porcel, me enteré, sabe mucho de rock, de música. De rock, de música electrónica, de todo. De panadería. De roticería. De arte en general. Soy artista plástico. O sea, en realidad... También. Eso es mi... Sí. Comer rápido. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. No, por favor, un fuerte abrazo. Gracias por estar siempre a disposición, ¿eh? Abrazo grande, que estés bien y buen programa. Ahí estamos. Gracias, saludos. Abrazo enorme para ustedes. Chao. Chao, chao. Bueno, Radio Rebelde. Bueno. Ahí, Radio Rebelde, yo tengo que decir Radio 104, más 104.7. Impresionante. Ahora volvemos a Rebelde y me siento como en casa, ¿no? Me puse un poco nervioso. Estar en Rebelde solo es como estar, ¿no?, en el patio de mi casa, que bueno, estoy igual, pero estamos tranquilos. Es como el patio de tu casa. Y sí, nos tuvimos que poner un poco serios cuando fuimos a otra radio, salimos por el clásico programa, 1 más 1 igual a 3, en Radio FM más 104.7 en duplex. Me encantan los duplex, me encantan los duplex. Eso sí, los oyentes, no se vayan para allá ahora, porque se enteraron, ¿no? No, quédense acá.